Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. Are you the local tour guide? Sé a dónde ir y a quién no acercársele. I see. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. I'll watch out for that. Y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Right. Well, I'll be sure to keep an eye out for trouble. Ojos bien abiertos. ¿Ha visto a mi marido? ¿O a mi hija? I don't think so. Where did you last see them? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Oh. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entre las olas aguas. Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. Creo que Osito está bien. Pero no sabe nadar. ¿Y si queda todo empapado? Entonces Esmeralda lo dejará sentar en su caparazón para que se seque. ¿Están juntos? Yo creo que sí. Ambos están en el cielo. ¿Los ositos de peluche van al cielo? Claro. ¿Y las tortugas también? Nuestros seres queridos también van al cielo. Así podremos volver a verlos. Cuando vuelva a ver a Osito, le enseñaré a nadar. Solía haber un templo en la isla, por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. And one stone pillar, it looks like. Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. Did he tell you what he learned? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso también. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. This describes something nearby. Take a deep breath and find me right under another's nose.
This cast iron conical mold was mainly used throughout the 60s and 70s to shape small gold ingots. Its unique shape causes the gold to settle at the bottom, separating it from impurities. De vez en cuando. Ay, ya me moriría de aburrimiento si tuviera que sentarme a pescar. Magda. Apuesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente, pero el sonido suave la ayuda a relajarse. I'm glad. Thank you.
cree que puede entrar y salir a su antojo. Es propiedad privada. Disculpe, ¿la conozco? Sorry, I didn't realize this was a private residence. Vaya, perdimos mucho, pero no sabía que había sido tanto. I really didn't mean to. Sé que no fue así. Si nos disculpa, tenemos mucho que hacer. Señor, gracias por tu gracia. Ayúdanos a superar los obstáculos que nos hacen tropezar y danos la fortaleza y la sabiduría para levantar la mirada y ver la esperanza que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.